están? Esto es Prensa Cultural, Análisis y Crítica. Y bueno, las promesas y los tiempos siempre se agotan y se llegan al momento. Hoy estamos por primera vez en este año 2019 aquí en la librería Jorge Cuesta, Liverpool, número 12, Colonia Juárez. Y bueno, tenemos el grato gusto de tener a una invitada de lujo, a una persona que ya conozco desde hace mucho tiempo y que inclusive hemos trabajado juntos en esto de las cuestiones literarias, entre otras cosas y otras hierbas. Marta, Marta Blay de Roma, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. Hola amigos, buenos días todavía. Pues aquí con una entrevista nuevamente con Mario, con todo el gusto. Gracias por invitarme, gracias por hacer este tipo de proyección y sobre todo difusión para lo que es todo el área artística. Y ahora pues vamos a conversar un poco con ustedes acerca de mi trayectoria, de mis afinidades, de las cosas que hacemos y sobre todo de todas las que todavía están pendientes de hacer. Claro que sí, pero recuerden amigos, y es una advertencia. Miércoles de Ceniza es los programas emblemáticos de Prensa Cultural porque somos irreverentes, somos preguntones, somos quisquillosos en ocasiones y a veces tratamos de hablar más cosas de lo que nos podemos imaginar a simple vista. Así que muestra, no se incomode, estamos en Miércoles de Ceniza. Muy bien. Así que pues dándole esta bienvenida a este año 2019, que ha sido un poco complicado para muchos, pero bueno, las cosas van cayendo por su propio peso. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, estamos haciendo un porra aquí en esta librería Jorge Cuesta, que es un lugar, un punto de reunión, conversación y cultura y arte. Y tenemos como fondo en este fragmento obra de nuestro gran amigo Daniel Ochoa Ávila, un personaje de la plástica mexicana que nosotros, yo en especial, lo estimo, lo considero un amigo. Es una persona que en su obra plasma sus demonios, sus ansiedades y todo lo que un artista llega a tener en su momento de inspiración. Y hablando de maestros y artistas, platicaba con la maestra Mariel, ¿verdad? Mariel. Sí, es que yo de pronto luego pronuncio como lo escribo, Mariel, pues es Mariel. Mariel Román, maestra, algo que a mí que yo la conocí desde hace tiempo, hace unos años, fue su forma de la literatura, la escritura. Pregunto, como la otra vez, ¿qué más ofrece en este ámbito cultural? ¿Qué más tiene? Yo veo que me habla de obra pequeña, o sea, estas esculturas o estas figuras hechas a través de plastilina, otros materiales, de yoga, de reflexión, relajación. Bueno, ¿qué tanto das? A ver, platiquemos. Muy bien, gracias Mario. Pues ya entrando en materia, pues les cuento que dentro del ámbito literario somos un escritor, o pretendemos serlo, pero también somos personas y las personas tenemos infinidad de actividades. Entre esas actividades, ya dentro de lo que es el arte, tuve la oportunidad de aprender algunas otras actividades que están dentro de esta materia para poder llevar a cabo también beneficios, que creo que es el objetivo de toda persona y de todo artista, llevar beneficios a nuestra sociedad, a nuestra comunidad. Una de ellas es el modelado en plastilina, que lo aprendí a través de una persona que es posiblemente algún día vea este video o esta conversación. Y es un modelado en plastilina que se lleva a cabo con las manos exclusivamente y específicamente. ¿Por qué? Porque es necesario que las personas que tienen determinadas características diferentes tengan esa posibilidad de encontrarse a sí mismos a través del tacto. Muchas veces tenemos personitas con capacidades diferentes en casa y los tenemos
como un objeto, y no son un objeto, son una persona. Esa persona necesita atenciones, y una forma de integrarlos a la familia y también a la sociedad, y tal vez en algún momento tener la posibilidad de que sea un miembro más de la sociedad y de la familia útil, es a través de ayudarlos y, por supuesto, darle este tipo de inspiraciones, pero sobre todo de actividades que los despierten y que los hagan sentirse personas, sentirse útiles y, sobre todo, que les levante el ánimo, pero sobre todo que los haga sentir como un ser humano. La actividad de manual, que es una manualidad en la que podemos crear formas, nos ayuda a las personas con discapacidad, por ejemplo, de síndrome de Down, que es una de las características de los niños, o de las personas ya adultas que siempre siguen siendo niños. Esa actividad les permite desarrollar otras habilidades como la comunicación más directa, sobre todo nos ayuda a ser creadores. En el momento que una personita cualquiera, no solamente hablamos de las personitas con otras discapacidades, cualquier persona que lleva a cabo una creación y la tiene en su mano, para nosotros ya es algo, un incentivo, un aliciente de sentirnos útiles y sobre todo desarrollados. Yo cuando preparo algo, qué bonito me quedó, y entonces quiero que lo vean muchas personas para que también se interesen y tengan la intención de llevarlo a cabo por sí mismas. Eso nos va dando satisfacciones y nos va dando seguridad. Seguridad que hace falta en las personas y sobre todo en los niños, darles esa seguridad de que pueden ser muchas cosas y todo lo que ellos deseen cuando son adultos, pero darle esas formas de crear jugando y sobre todo percibiendo a sí mismos su forma de expresión. Perfecto. Bien, ahora empezamos de una forma diferente, pero normalmente siempre empezamos desde el principio, como ustedes saben. Y desde el principio es ir también conociendo al autor o la invitada que tenemos en esta ocasión. No sé si se lo han dado cuenta ustedes y muchos de que de pronto tenemos ciertos acentos en nuestra forma de hablar. Eso denota nuestra particularidad o nuestro origen de vida, ¿no? De dónde somos, de dónde estábamos antes. Maestra, ¿de dónde es usted y dónde nació y qué le sorprende para acá? Rápido y breve las preguntas. Yo soy bien preguntón. Sí, es un bombardeo de preguntas. Sí, que... y me faltaron muchas más, pero vamos a ir desarrollándolas conforme los aeroplanos vayan volando en este espacio. Ok, no creo poder contestarlas todas, pero bueno, soy chilena, con residencia mexicana, por supuesto, de madre mexicana, de padre chileno, pero sobre todo soy una persona. Me haya hecho y haya nacido donde sea, donde la causalidad haya estado conmigo, pues bueno, eso creo que es actualmente como ya lo de menos. Es la misma pregunta. Fíjate que no es como dijo una vez esta ¿cómo se llama? ¿Chela Vargas? ¿O esta? Chabela Vargas. Chabela Vargas, que dice, nosotros los mexicanos somos tan así que nosotros nacemos donde nosotros queremos. Efectivamente. ¿Sí? Yo nazco donde quiera, porque ahora estoy en México, pero igual puedo estar en otro lugar. Así yo es. No tengo permiso para ir a ningún sitio. Creo que soy como que un espíritu así muy, muy... muy libre. No se mueve por esos patriotismos que de pronto nos quieren vender ciertas instancias oficiales como si fueran estampitas y colgándolas en nuestro pecho, ronco pecho. Creo que no. Bueno, absolutamente no. El patriotismo creo que nos separa. El patriotismo nos ha separado siempre y finalmente todos somos personas, hablamos diferentes idiomas, pero sentimos igual. Así que partiendo de eso, para mí no es importante dónde nací o dónde vivo, para mí es importante dónde estoy, lo que hago, en lo que me desarrollo y lo que yo puedo aportar hacia la sociedad y hacia mi comunidad, hacia mi familia y sobre todo el alimento que eso significa para mi persona. Pero a final de cuentas, en este momento, como bien dice, la temporalidad está en México. En el bienestar.
la amarran ciertos lazos a México, además de los paternos y maternos, o sea, otras cosas. Por supuesto, por supuesto. ¿O está aquí a las fuerzas? Mi familia nació, mis hijos nacieron en México, uh-huh. Creo que eso es una parte importante. Están aquí y hubo un momento en que ya no pude irme a ningún lado, uh-huh. Porque la era importante hacer un arraigo, darles a ellos una forma de vida, una estabilidad, y creo que llegó el tiempo y bueno, ahora están viviendo su vida, yo estoy viviendo la mía, sigo viviendo la mía y soy feliz con lo que tengo, con lo que soy. Soy muy feliz con tenerlos a ellos, creo que es una de las partes más importantes que forman y fincan a una persona, y sobre todo la arraigan, pero bueno. Eso me parece estupendo. Y son cosas que la gente de pronto conoce al autor, conoce al artista, pero lo conoce por la obra, o lo conoce por las letras, o por lo que vive al día a día, pero no conoce en fondo al personaje o a la persona, en este caso. Maestra, la pregunta que va ahorita es el nuevo contexto. ¿Cómo ve México en su particular forma de observar? No estoy hablando, quiero aquí dejar bien claro, no estoy hablando con una persona que es extranjera en absoluto, porque ya está rayada, ya aceptó, ya vive de hace muchos años, tiene una familia ya de muchos años, entonces esa es la idea. No hay prejuicios. ¿Cómo ve México? Bueno, México es un país maravilloso, extraordinario. México tiene todo, todo lo que necesita cualquier país para ser una gran potencia. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué, lo preguntó, yo le iba a preguntar, pero se me adelantó diciendo, ya sé cuáles son tus buenas intenciones. Creo que, ¿qué nos falta? Creo que nos falta conciencia. Conciencia. Nos falta conciencia, nos falta preparación, uh-huh. Absolutamente. Creo que la ignorancia para mí siempre ha sido un factor que producto de mucho desorden en el país, bueno, el puro ejemplo de lo que acaba de suceder con, sí, con la tragedia de Hidalgo, sí, sí. Yo repito, es una gran inconsciencia, van implícitos muchos factores como la necesidad, sí. En ese momento creo, por lo que observo en las noticias, en las redes sociales y en la noticia también, la gente entra en un estado como de euforia y ya no importa nada, ya no mide nada, entonces solo se vuelca a soltar algo que tiene contenido durante mucho tiempo, ¿no? Claro, claro. A lo mejor pensaron que robándole unos litros de combustible al Estado, con eso iban a lograr mucho, pero bueno, el resultado es el que conocemos y es absolutamente lamentable. Para mí es lamentable tener que llegar a hacer actos de ese tipo, a cometer delitos que al final del día siempre van en perjuicio de nosotros mismos. Claro, fíjese que es una excelente reflexión, muy fuera de los contextos políticos o sociales que de pronto nos quieren manejar las redes sociales y las noticias. Es cierto, llegamos a un momento de euforia en el cual parece que es un desquite momentáneo hacia tanta golpeteo que hemos tenido. Es como un gran partido de fútbol que nadie entiende por qué, pero al final se convierte en una manifestación salvaje de sensaciones, espíritus y demás excesos que se van provocando, ¿verdad? Entonces, es muy interesante esto que acaba de decir. Pregunto todavía en este mismo, en esta misma pregunta. ¿Esto de la ignorancia es cuestiones de académicas, de escuela, o es otra forma de ver las cosas? Yo creo que son varias formas. La primera es la ignorancia que prevalece en el hogar cuando los padres no tienen la capacidad intelectual, uh-huh. Y que esa misma se transmite a los hijos, porque los ejemplos que hay en el hogar son los que se transmiten a la familia. Uh-huh. Esa es la primera. La segunda es la social, pero también tiene que ver la del entorno. La del entorno es muy importante. No es lo mismo vivir en Iztapalapa que vivir en Las Lomas.
hay un contraste tremendo. Claro. Y eso tiene que ver con la capacidad intelectual, con las posibilidades y con las oportunidades. Pero sobre todo, creo que todo depende mucho de la conciencia social y de la conciencia personal. Pero perdón, ya con eso nos mató el pájaro en el vuelo. Así que amigos, vámonos al siguiente bloque, ¿qué les parece? Ya estamos abriendo apetito, ¿sí? Ya está viendo de qué se trata el asunto. Pero ya en el segundo vamos a ser un poquito más, menos, puntilloso. Vamos a tratar de ser un poco... Bueno, pues ya regresamos nos quedamos atorados con esto de las letras. Maestra, yo cuando la conozco, vuelvo a repetir, la conozco en el ámbito literario, en el ámbito de las letras. ¿Qué se considera en este momento? ¿Poeta, escritora, artista, novelera, bloguera? ¿Qué es en cuestiones de letras? A ver. Bueno, hacemos un poco de todo. Uh-huh. Escribo poesía, pero también tengo cuentos, escribo cuentos. También estoy en una novela. Tengo, creo, como 3 años tratando de investigar. Bueno, hay una investigación que tengo que hacer acerca de esta historia que estoy escribiendo, porque es justamente, me inicia en los años 30. Entonces, para poder llevar a cabo un buen trabajo, pues necesito una gran investigación. ¿Cómo hay gente que entonces se chuta, voy a decir esta expresión, se chuta 2-3 cuentos al año, una novela, 5 antologías de poesía, y todavía se da el lujo y el gusto de presentarse en cualquiera de los eventos que se organizan a nivel nacional y Ciudad de México? ¿Cómo le hacen? Sí hay, ¿no? Sí hay en nuestro ámbito, sí existen esos, sí existen. Toda esa gente que... Pues yo no sé cómo le hacen, y yo no sé si sea bueno o sea malo. Efectivamente. Hay gente que tiene una gran capacidad creativa. Por supuesto, no creo que 5 novelas o... No tanto, ¿no? Pero sí, uno de los que puedo mencionar que tuvo un acervo como creativo es el maestro Saúl Ibargoyen. Hay otros que me impresiona que en un mes escriben un poemario. Es posible, claro que sí es posible, pero por lo menos lo que yo conozco, lo que he leído y que me hacen presunción de escribir un poemario, wow, mío, y me quedo callada. Sí. Me quedo callada y no digo más. Sí. Bueno, creo que no soy nadie para criticar a nadie, porque estamos en la misma situación, nosotros también estamos expuestos a la misma crítica, pero tratamos de escribir de acuerdo a los principios de la literatura, a utilizar las herramientas, los elementos y todo lo que necesario que hace una buena construcción creativa en un texto. Veo aquí que tiene varios libros, pero quiero primero empezar con su obra. Con la mía. La suya. ¿Nos puede dar un pequeño ejemplo acá para el público, para que conozca sus letras y conozca de lo que estamos hablando? Porque vaya, bien dice, yo no soy nadie para criticar, ¿no? Pero, sin embargo, creo que es una humildad un poco innecesaria porque son muchos años ya de trabajo como para pensar que no tiene bases. No sé. Puedo hacer crítica, pero no debo hacerlo. Esa es la diferencia. Efectivamente, no son tantos años. Yo no soy tan antigua en esto de las letras, pero en el momento en que llegué, y me di cuenta que lo que yo hacía no era poesía, entonces me dediqué a aprender. Y aprendiendo, escuchando, leyendo, creo que son las formas de nutrirse y para poder tener fundamentos y conocimiento para crear. Esta forma de crear, primera, hoy día la empiezo a explotar de otra forma, pero también... creo que es importante seguirse construyendo cada día, seguir leyendo. Un escritor jamás va a ser el mejor escritor. Su mejor obra nunca va a poder decir que es esa, a menos que escriba la primera y con esa se quede, ¿no? Será su única obra. Y bueno, podemos mencionar a Rulfo, uno de los pocos
que es un gran escritor y con un gran reconocimiento, con gran calidad y con tan poca obra. Pero no todos somos así, no todos somos genios. No todos somos Juan Rulfos. A ver si nos puede dar claro. Este lado algo de su propia obra, ¿verdad? Porque, amigos, es interesante este punto de vista, ¿no? Ustedes saben que el golpeteo que tenemos hacia muchos poetas que se dicen ser poetas y aún con todo el riesgo que puede acontecer esto, es qué tan bueno eres como para criticarte y aceptar que no estás, que no eres poeta y que no estás en la poesía. Que exige la poesía, porque vaya, son buenos pensamientos, son buenas ideas, son buenas intenciones, son buenas formas de escritura. Pero no alcanza los niveles que exige la calidad. Ahora vamos a ver. Hablando de esto, vamos a ver. Bueno, este texto lo escribí a raíz de un libro de un colega, un chico muy joven, y me quedé impactada, impresionada con su forma de ver la vida, pero sobre todo creo que es una forma en que muchos jóvenes, o la mayoría de los jóvenes hoy día, viven, y sobre todo los que no están dentro de los cánones sociales. Fon Quigón. Soy un ser de furia, hijo del puñetazo, un dedo en el gatillo que transita las venas, un zombi feroz me devora el cerebro, mis fragmentos vertebrales escurren por los ojos de la alcantarilla, huyo al infierno de unos labios vaginales, vierto en ellos mi secreción fecunda. La vida llora surgiendo entre unas piernas, me estrello en el vacío de la memoria, atrapado en el cubo que me deforma y soy presa de mi propio cazador. Me gustó mucho. Hola, ¿qué tal, amigos? Y bueno, ya estamos en el último bloque de este programa, un poco así para caber en la pantalla, porque un poco así no quepo. Entonces, maestra, fíjese que a mí me gusta mucho a veces hablar sobre la vida que me toca en mi cotidianidad. Y una de ellas es que de pronto llega una sobrinita con un amasijo de mezclas, harina, sal, aceite. Y me dice, mira, se me dejaron de la escuela. Tiene 5 años la niña, va en el kinder todavía. Y digo, ¿y eso para qué? No sé, la maestra me puso a hacer. Y bien toda embarrada de colores y de cosas en las manos. ¿Pero qué te enseñó? Nada. Pues puso a hacer a todos y este es el resultado. Ahí está. Una masa sin forma, sin nada. Y uno dice, ¿y eso para qué? O sea, ¿cuál es la intención de tener una materia que llaman artística y no les dicen ni para qué sirve o para qué hacen simplemente cumplir un mandato oficial, tenerla ahí y hacer gastar a la gente? Eso es eso. Y de pronto vengo aquí y me hace estas cositas en unos cuantos segundos, hablando sobre estas cuestiones importantes que hablábamos al principio. O sea, sí, veo para dónde va la cosa. Sí, por supuesto. O sea, la crítica hacia las cuestiones educativas oficiales, claro, que obligan a los niños a hacer algo que no saben ni para qué, y al final termina en la basura. Efectivamente. Platíquenos un poquito de eso, ya para irnos a ver. Muy bien. Bueno, los niños, las personas de todas las edades, tenemos la necesidad de expresarnos de diferentes formas. Cada uno tenemos yo creo que ya venimos con un algo especial, la gente les llaman dones, yo creo que son capacidades, y por eso es que somos tan diversos creativamente, algunos artísticamente, y específicamente en el área del arte, de la cuestión artística, debemos empezar a formarlos cuando nosotros observamos que ellos tienen inquietudes para crear diferentes rubros. Algunos tienen facilidad para bailar, para cantar, pero hay otros que les gusta jugar, y sobre todo eso sucede con los niños que son más callados, más silenciosos, o con los niños que tienen muchas afectaciones emocionales.
responden de una forma violenta, agresiva, con ansiedad, o bien responden a una forma taciturna de ausentismo, de ensimismamiento. Una terapia para sacarlos de esos estados es ayudarlos trabajando en el modelado, utilizando esa concentración que ellas tienen en el, para olvidar los asuntos emocionales, enfocar su atención creativamente en unas pequeñas formas de plastilina, utilizando los dedos, utilizando los colores, las mezclas y sobre todo creando algo que al final del día nos ayuda a una forma de expresión, pero también a una forma de obtener seguridad en todo lo que podemos hacer a lo largo de nuestra vida. Estas pequeñas figuras también tienen muchas funciones. Ya que están creadas, podemos elaborar un stop motion, por ejemplo, y llevarlos avanzando más y más para hacerlos olvidar todas las situaciones que podamos vivir. Creo que una forma de sacar a las personas de sus estados de depresión o de situaciones complejas emocionales es a través de la forma creativa de cualquiera que sea y se llame. Y esta es una de las cuales a mí me encanta impartir en las escuelas porque da muy buen resultado. Un ejemplo es una niña que tiene un problema del corazón, trae un carácter amargo, ella no sabe por qué tiene que estar yendo al médico constantemente y simplemente no quiere trabajar. Le doy la libertad de que haga lo que quiera con lo que ve, pero, y poco a poco se va acercando cuando percibe que ella también tiene la oportunidad de integrarse a los demás, que no es diferente por tener una situación o un problema cardíaco. Cuando ella empieza a crear esto, empieza a integrarse al grupo, habla, conversa, se reacciona, interactúa y sobre todo entrega un resultado. Entrega un resultado. Entonces, vuelvo a la carga. Estas manualidades que de pronto tienen los kinders de hacer, ¿llevan esa intención o se queda nada más en el propósito? Yo creo que tienen la intención. Muchos de ellos sí creo que se quedan en el propósito porque no llevamos a fondo ese desarrollo de capacidades o habilidades de los niños. Y en esa etapa, justamente a partir de esa etapa, es cuando ellos empiezan a tener esa capacidad de aprender. Los niños son una esponja de aprendizaje, entonces durante toda su infancia necesitan el estímulo para que ellos se desarrollen como seres integrales en una sociedad completos, no solamente intelectualmente, sino también artísticamente. Muchos de los educadores sabrán estas herramientas, sabrán estos formularios que son para los que sirven y para los que se está creando, o únicamente lo hacen porque no les queda de otra. Yo creo que lo hacen porque no les queda de otra, porque el programa les exige que cumplan con ciertas normas y entonces lo aplican, pero no lo llevan a fondo. ¿Por qué? Porque hoy día la cuestión administrativa que deben de llevar los profesores los absorbe como el 50% del tiempo que deben aplicar para el conocimiento y el desarrollo de los alumnos. O sea, porque lo que acabo de comentar, que sirve para poder vivir, digamos, en una forma armónica con la sociedad y con el equilibrio con los demás niños e irnos integrando los niños que tienen estos problemas de acercamiento, altruismo, entre otras cosas que hay, puedan integrarse. Así es. Ellos no lo saben, los educadores no lo saben. Definitivamente no. Porque como bien dice, a veces ni siquiera son pedagogos, son gente que de pronto tienen en la materia hacerlo y lo hacen. Efectivamente. Es muy importante esto que dice. Así es. Y desgraciadamente creo que no hay muchos planes de trabajo, ¿no? Efectivamente, en los planes, proyectos educativos o educacionales no tienen contemplado esto, porque entonces tendríamos mejores niños y mejores alumnos, mejores personas y mejores sociedades. Así es, les exigimos a nuestros hijos que tengan un alto rendimiento educativo escolar, si en su momento de chiquillos no lo tuvieron en sus escuelas, y mucho menos con nosotros, porque estábamos también absortos en otras cosas, pues pobres chavos, ¿no? Pobre generación. Así es. Creo que ser docente, el docente debe tener vocación de enseñanza, pero sobre todo prepararse y capacitarse para encontrar las formas de hacer que un grupo sea más homogéneo en el aprendizaje. Y creo que una de las
formas que pudiéramos llevar a, que se puede llevar a cabo es a través de incitándolos a ser creativos. Porque así los bajamos de los estados en que llegan de su casa, porque todos los niños llegan mal de su casa, sí. La generalidad de los niños, porque los hogares hoy día ya no son tan sanos como, como solían ser, o bueno, no sé si siempre nunca fueron, sido, pero nunca fueron. Pensamos, pero tenemos día, esa idea romántica de que es. Los tiempos antiguos son mejores, son pero diferentes. Quién sabe. Efectivamente, pero bueno, quizá si implantamos unos mejores proyectos para desarrollo educativo, tengamos mejores personas, alumnos, y con una, un desarrollo más amplio y sobre todo con una asimilación del conocimiento que van a absorber o se supone que van a absorber a los a las escuelas o a los colegios. Fíjese, maestra, yo la invité más que nada a hablar de letra, literatura, de estas vaivenes de los poetas, escritores, y terminamos hablando de cuestiones pedagógicas y didácticas muy importantes. Así es. Entonces, usted es un estuche de monería, maestra. Que faltaría hacer más programas para poder conocerle un poco más de sus proyectos, de sus ideas, de sus tiempos. ¿Qué le parece si regresamos otra? Pero ahora le regresamos la moneda, ahora vamos nosotros para allá. Muy bien. Donde se desarrolla para conocerla más, porque realmente nos quedamos, este programa ya se nos alargó y nos quedamos cortísimos ante estas tantas y tantas cosas que tiene: las letras, las cuestiones pedagógicas, las cuestiones de yoga también, ¿verdad? También nos quedó en el tintero. ¿Qué le parece? Me parece muy bien. Para mí, encantada de poder compartir con el público que nos escucha, con el que nos ve, estos conceptos y estos proyectos para pues, tener mejores personas. Para mí es importante el ser humano. Y creo que en la función de que nosotros hagamos mejores seres humanos, habrá mejores personas, mejores familias y mejores países, sociedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, ¿por qué no? Mejores escritores. Por supuesto. ¿Verdad? Amigos, pues nos vamos. En esta ocasión tuvimos con nosotros, como primera presentación, así lo voy a decir, a la maestra Mariel Román, que fíjense que estábamos hablando que también tiene poesía, está incursionando, o no, si ya incursionó en la poesía erótica, ¿verdad? También. También. Fíjense nada más, así que hay muchas cosas que hablar con ella, así que pues su programa no nos alcanzó, verdaderamente, así que nos vemos para la próxima, si con todo su, así lo quiera y así nos acepte. Claro que sí. Aquí estamos en la mejor disposición. Muchísimas gracias, Mario. Gracias a que nos vean, nos escuchen, y pues estaremos todavía un poco más para compartir con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego, amigos, nos vemos. Vean. Pequeñas cosas bien hechecitas, hasta los detalles más mínimos, no esas cosas que me enseñó mi sobrinita que vino y dice, mira, ve, esto es lo que tienen que enseñarte. Nos vemos, amigos, hasta luego. Gracias.